Buenos días. Buenas noches, señorita. ¿Sabe qué hora es? Sí, profe, qué pena, había muchísimo trancón hoy. No, no quiero oír sus excusas. Ya interrumpió la clase llegando tarde. No la interrumpa más con sus excusas. Pues, pero profe... Sí, siéntese. ¿Me recuerda su nombre? Valeria. ¿Valeria qué? Díaz. Bueno, como les decía, donde los valores de x se aproximan a a, los valores de la función de x se aproximan a l, como se ve en la gráfica. Señorita Díaz. Dígame, profe. ¿Podría responderme la siguiente pregunta? ¿Cuál es el límite cuando x se aproxima a menos 1 de 2x más 2? La función x al cubo menos x más 1, ¿a qué tipo de función corresponde, muchachos? Profe, corresponde a la función polinomial. Señorita Díaz, pase al tablero y nos hace un esbozo de la gráfica de esa función. ¿Yo, profe? ¿Yo? Sí, señorita Díaz. Pero es que yo no veo, yo soy invidente. ¿Y acaso eso le impide mover las manos? Pues no, pero... A ver, si no la puede hacer, creo que es mejor que estudie otra carrera. Esto no es para usted. Yo no entiendo usted qué hace acá. Yo no me explico. ¿Usted en qué carrera cree que está? ¿En qué materia cree que está? ¿Le parece que esto es un trabajo decente? Todavía me falta muchísimo para terminar este trabajo y es para mañana. Ah, pero igual es para ese viejo de Sarmiento y a él nada de lo que yo hago le gusta. Ya son tres veces que presento este trabajo y no. Que a Valeria le falta esto, que a Valeria le falta lo otro, que a Valeria esto está mal. Es que me tiene mamada este viejo, mamada. Yo no sé qué es lo que quiere de mí, en serio. Que me vaya a la universidad será... Si es que odia a los ciegos, pues de malas. ¿O será que él tiene razón? ¿Será que yo no sirvo para esto? ¿Será que estoy perdiendo mi tiempo? ¿Qué estoy diciendo, Valeria? Claro que no. Yo sí voy a poder. Yo siempre he podido con todas las cosas que me he propuesto en mi vida. Y esto no va a ser la excepción. Voy a mostrarle a Sarmiento, a los estudiantes, a toda la universidad, que yo sí puedo. Y voy a ser la mejor en matemáticas. Y ahora mismo voy a hablar con ese viejo, porque a mí no me la monta más, no me humilla más. Está bien, pase, señorita Díaz. Yo no me voy a sentar. Yo solamente vine a decirle que usted no va a poder conmigo. No pienso renunciar a mi sueño solamente porque usted quiere que lo haga. Y le voy a mostrar a usted y a todo el mundo que mis sueños pueden más que un profesor petulante como usted, que se cree mejor que todo el mundo y se cree con el derecho de humillar a la gente solo porque tiene un título de profesor. Señorita Díaz, yo no le voy a permitir esa clase de comportamiento. Usted no me dice a mí que me permite y que no. Usted no tiene poder sobre mí. ¿Sabe qué, Sarmiento? Se acabaron las humillaciones. Y no me importa cuál sea la nota que me pondrá, porque finalmente yo ya aprendí lo que necesitaba aprender. Permiso. Señor, señorita Díaz. Siempre sí, lo mismo conmigo.